Hola, buenas tardes. Este es el tercer capítulo del proyecto FNDR de técnicas mixtas para la agrupación Crearte de Caldera. Y estamos todavía en el tema de los acrílicos, que espero, como sabemos, que los podamos terminar hoy día, y a continuación de eso vamos a ver algunos ejemplos de técnicas mixtas que yo empleo en mi trabajo. De tal manera que van a poder vivenciar algunos procesos, no necesariamente teniendo que hacerlo, sino que viendo, digamos, parte de las etapas de ellos y de los resultados finales en algunos casos. Pero antes que eso, como esa es parte del inicio, digamos, de los trabajos que yo hago, en técnica mixta, antes que eso necesitamos cerrar el capítulo anterior que correspondía a los materiales que se ocupan o que yo personalmente ocupo en técnicas mixtas, y me refiero fundamentalmente a los acrílicos, para que les quede claro exactamente el por qué escojo entre una cosa y la otra. Lo primero que les voy a mostrar, y que lo hablamos la vez pasada, es este pequeño cuadrito que es. Si bien es cierto, está en inglés, lo voy a traducir claramente. Aquí dice Modern Pigments, o pigmentos orgánicos, pigmentos técnica moderna, digamos, que es orgánica. Y aquí están los pigmentos minerales. Los contrastes entre cómo funcionan los pigmentos minerales y cómo funcionan los pigmentos orgánicos. Si ustedes se dan cuenta, la primera gran diferencia que hay entre ambas barras es que la primera, la que son los productos orgánicos, son notoriamente más transparentes. Y donde se aprecia mucho más, eso me queda más de manifiesto claro en los amarillos y en los rojos. Ustedes se darán cuenta aquí, el rojo pasa por encima de la barra negra. Tienen que pensar que siempre cuando uno visualiza un color, tiene que visualizarlo sobre un fondo blanco, que puede ser la tela, o sobre un fondo negro, que puede ser un gesso negro, porque las telas también son trabajadas sobre fondo negro. O sencillamente porque se van oscureciendo. ¿Ya? Aquí entonces tenemos la línea de los orgánicos sobre un fondo negro, en la cual el grado de transparencia de los amarillos, ¿ya? Aquí tenemos un Hansa Yellow, un amarillo Hansa, que es un color que, claro, no se conoce habitualmente. Uno conoce generalmente el amarillo de cadmio medio, que es el que está al lado de acá. Pero ustedes se podrán dar cuenta del grado de opacidad del amarillo medio en relación al Hansa Yellow o Hansa amarillo Hansa, ¿ya? Que es el orgánico. En el caso de acá tenemos un rojo de cadmio medio contra un quinacridón rojo, en este caso. Este rojo obviamente es lejos mucho más transparente que el de cadmio medio. Aquí tenemos incluso el cerulean blue, el azul cerúleo, ¿ya? Y en general todos los azules van a dejar siempre son como semi opacos, no son 100% opacos, pero son semi opacos, de tal forma que igual se ve que está el azul por sobre el negro, o sea, se pierde parte del negro. Lo mismo pasa con los verdes, en este caso que está acá. Más notorio es en el caso del verde Viridian, ¿ya? Si lo pusiéramos ahí abajo. Pero este ejercicio es bueno para que lo hagan siempre que ustedes van a trabajar, definan cuál es la paleta que ustedes van a trabajar, y dentro de eso siempre vean cómo se comporta el color sobre un fondo blanco y cómo se comporta el color sobre un fondo oscuro, negro. Así van a saber exactamente qué partido le pueden sacar ustedes al color. Primera cosa. Entonces, queda claro que aquí en este caso los colores talosiano son de la línea orgánica. Los quinacridón son de la línea orgánica. Los ansa son de la línea orgánica. Bueno, aquí está el verde talosiano nuevamente. ¿Ya? En todo caso, esta misma papel, digamos, lo voy a mostrar físicamente para que lo conversemos en el taller presencial del próximo lunes, pero es bueno que en este momento les quede grabado esto para efecto de la televisión.
A continuación, siguiendo el mismo procedimiento de mostrar las laminitas, voy a mostrarle esta otra lámina que está acá, que es una lámina que tiene que ver con los gel, con las pastas, fundamentalmente con los gel y con las pastas. Los gel se caracterizan por ser principalmente transparentes, a diferencia de las pastas, que son absolutamente opacas. ¿Cuáles son las pastas? ¿Cuáles son los geles? Una base, como los gesos, son opacos, o sea, me cubren totalmente la superficie que yo voy a pintar. Las pastas de relieve, todas las texturas que yo quiero hacer, las pastas, ¿cómo se llama? El molding pass en este caso, porque son de golden, qué sé yo, en fin, el light molding pass, el hard molding pass, el cuarzo, la fiber pass que ustedes lo compraron, digamos, dentro de la línea, o sea, sería como una cubierta de fibra de papel, pasta de fibra de papel, la pasta craqueladora. Todas las pastas son opacas, o sea, cubren el fondo. Por lo tanto, yo no voy a trabajar un fondo pintándola para encima después colocarle pastas, porque en el fondo con las pastas voy a matar el trabajo que hice debajo. Por el contrario, los geles son transparentes y se caracterizan por un grado de luminosidad diferente. Entonces, vamos a ir viendo aquí los ejemplos caso a caso. En el caso de los geles, tenemos que el gel Clear Tar Gel, que es un gel que es como para hacer un dripping, un chorreado, que uno puede ir dejando hilitos de color, es como si fuera una miel. O sea, yo lo dejo colgando y es como si se generara una miel que va colgando, qué sé yo, sobre una superficie, y que eso lo mostré en la clase pasada. En el caso del soft gel, que es para mezclar el color y dejar una pasta ligeramente transparente sobre la superficie, ya, para ir formando, en vez de capas de colores opacos, voy formando capas de colores transparentes uno encima de otro, es como si fuera un yogur. Ahora, todos estos geles inicialmente se ven como si fueran blancos, pero una vez que se secan, se transforman en transparente, absolutamente transparente. Cuesta un poco acostumbrarse a ello, es importante ver la dosificación, como lo ocupa uno, para ver el grado de saturación que van a colocar en el color. Si uno le echa mucho pigmento, puede que el gel sencillamente quede tan saturado que se pierda la gracia de la transparencia que tiene, ¿no es cierto? Y en especial si voy a ocupar colores minerales. Si voy a ocupar colores minerales en una superficie que es transparente, obviamente se va a perder todo el sentido de la transparencia. Por el contrario, si yo voy a colocar y quiero mantener una superficie transparente, voy a ocupar entonces un soft gel y le voy a colocar un Hansa Yellow, un amarillo Hansa, en vez de un amarillo cadmio, y entonces voy a mantener unos amarillos transparentes. Si lo quiero hacer con los azules, pasa lo mismo con el talociano, o si lo quiero hacer con los rojos, pasa lo mismo con los quinacridona o con los verdes. Puedo mantener el grado de transparencia que tiene acá. Y eso, al ser como una miel en el acabado, queda bastante brillante. Y al quedar bastante brillante, me permite que esto quede muy, ¿cómo se llama?, vivo el color. Entonces, hay que saber ocupar los geles con los colores adecuados para darle la particularidad que uno quiere. Dijimos que el soft gel era como un yogur, ¿ya? Después tendríamos regular semi-glossy, o sea, regular gel, que es semi-glossy, semi-brillante, no es totalmente brillante, ¿ya? Y es como una pasta de dientes, dice aquí, como un toothpaste, es como una pasta brillante, ¿ya? Con una pasta de dientes, o sea, tiene un grado de espesor mayor el, ¿cómo se llama?, el regular gel. Por último, acá tenemos el extra heavy gel, que es absolutamente mate, es transparente, es mate, es bastante más rígido, no es tan elástico como los otros, y es mate, o sea, digamos que no produce el brillo del plastificado que genera generalmente los gel. Porque los gel obviamente le generan una condición media plástica al color. Eso hay que tener cuidado. Ya después tenemos que Electra Heavy Gel,
es semigloss, es casi trans, es casi brillante, ¿ya? Y es como si fuera una mantequilla de maní, es ligeramente más denso que el toothpaste o la pasta de dientes que habíamos visto recién. Y el High Solid es absolutamente brillante, gloss. Es el High Solid Gel, es un sólido, es un gel mucho más sólido, mucho más rígido, es muy transparente y es tremendamente brillante, ¿ya? Y tiene la contextura física como si fuera una pasta de maní, ¿ya? A continuación vamos a ver las pastas aquí. Y las pastas en las que ustedes compraron es la Fiber Past. Es pasta como de papel, es una fibra de papel con polímero, ¿ya? Como aglutinante y otros medios. Es opaca, es absolutamente opaca y tiene la contextura de una mantequilla de maní, o sea, es bastante espesa, ¿ya? Igual que la pasta para craquelar, también tiene esa misma característica. Yendo hacia los más delgados, tenemos como si fuera una pasta de diente, ¿cómo se llama? El molding de cuarzo o la pasta de modelar con cuarzo, que le deja una textura distinta al Fiber Past, que es como si fuera de fibra de papel, ¿no es cierto? Esto otro queda como si fuera una piedra de piedrecita, van quedando un montón de piedrecita. Esta solución, como las piedrecitas así, también la pueden fabricar ustedes, por ejemplo, con arena. Ustedes determinan el grano que quieren ocupar de arena, lo mezclan con medium, ¿ya? Y hacen su propia pasta. Si eso le quieren dejar el grado de opacidad que tiene esto, le agregan un poco de pigmentación y le va a quedar entonces algo muy parecido a una pasta, ¿cómo se llama? De cuarzo. También está el Hard Molding Past, que es una pasta dura, rígida, ¿ya? Tremendamente dura, que yo la uso poco, la verdad. Yo uso más el Light Molding Past y el Molding Past común y corriente. Y les voy a explicar después, a continuación, después el por qué y les voy a mostrar los ejemplos en los cuadros que yo hago. Y se los voy a explicar. No solamente eso, sino que además les voy a explicar cómo lo hago. ¿Ya? De tal manera de que así van a poder ir viendo exactamente para qué sirven estos materiales. ¿Ya? Volviendo de nuevo un poco a lo que tanto les insisto a ustedes, que son las famosas croqueras. Habíamos visto este trabajo, que era lo que yo hice sobre croquera, que lo vamos a conversar en la clase del próximo lunes físicamente para que lo vean. También quiero que se den cuenta que dentro de la misma croquera voy colocando todo lo que me va pasando, digamos, diferentes tipos de cosas, desde los trabajos que tengo con el ministerio, qué sé yo, hasta lo que hice la semana pasada, que fue un ejercicio para ver qué pasaba con las tintas de color sobre papel, sobre los diferentes papeles. Y por último acá, que lo encontré ahora, lo coloqué acá. Esto, por ejemplo, corresponde a una presentación, estudios que hago yo, escritos, de lo que va a ser un cuadro. En este caso aquí es un cuadro de ¿cómo se llama? Simbología bíblica. Por lo tanto, estoy mencionando citas bíblicas. ¿Ah? Está, qué sé yo, Zacarías. En este caso acá está Santiago 3:6, Isaías 6 y qué sé yo. En fin, estoy buscando en este caso todo lo que tiene que ver con los jinetes del Apocalipsis, los cuatro caballos del Apocalipsis, los jinetes del Apocalipsis. Entonces voy buscando, como lo hace lo evangélico, el tema completo en la cual yo voy viendo y voy desarrollando el tema. En todas las diferentes partes de la Biblia donde me hablan de eso, en Zacarías, en Apocalipsis tanto tanto, en Joel, qué sé yo, en fin, voy haciendo en el fondo un trabajo de investigación. ¿Por qué lo muestro? Porque en el fondo cuando uno desarrolla proyectos artísticos, o sea, yo no trabajo, podría
por una obra, sino que desarrollo temáticas, secuencias, igual como un escritor escribe un libro y el libro tiene capítulos, entonces yo hago una secuencia. Por ejemplo, los Bondart que tengo realizados, está el de Betty Manto, que son una secuencia de trabajos en las cuales hablo del concepto de la veta minera, del concepto del manto minero, también del concepto espiritual, que significa como alfa, beta, como el principio fue el verbo y el verbo se hizo carne. O sea, nunca relaciono solamente una cosa con otra. Y voy trabajando las ideas distintas de esa manera. También les quiero mostrar en este caso particular algunos registros. No solamente manejo la croquera, sino que además de eso, y esto lo voy a llevar a la próxima sesión de clase para que se vayan dando cuenta, voy dejando registros de algunos papeles o materiales que voy a ocupar, ya sea para hacer traspaso de imágenes y ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí esta carpeta en particular, bueno, aquí hay trabajos que corresponden a una fotocopia para un trabajo que hice, que sacó un primer premio en pintura en la comunidad de Atacama y que está también en mi libro. Este libro, que algunos lo conocen, es un libro mío, en la cual está mi obra, está mi trayectoria, y junto con la trayectoria, aquí salen algunas imágenes, las técnicas, algunas, o sea, primero que nada salen algunas imágenes. Se dice más o menos algunas técnicas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se puede apreciar algo. Y estos trabajos en general tienen, después viene la trayectoria mía, qué sé yo, en fin, y al final vienen las técnicas. Aquí aparecen algunos tutoriales y técnicas. Entonces, dentro de esto, dentro de este libro, está la metodología que yo ocupé para realizar este cuadro. ¿Ya? Y un claro ejemplo está en esta fotocopia, digamos. O sea, aquí ustedes se dan cuenta que la fotocopia, que es esto, que está aquí, se alcanza a apreciar ahí, esta la ocupé en diferentes dimensiones, con diferentes orden, que si yo, en fin, la reproduje en grande, en chico, en mediano, que si yo, porque el cuadro es bastante grande. El cuadro tiene 1,10 m por, o sea, tiene de alto 1 m por 1,20 m de ancho. Entonces, lo que hice fue, primero que nada, tomar un registro del árbol del chañar, que era lo que se caracteriza acá en el norte como elemento principal. Pesqué su silueta, la recorté, en fin, la dejé dibujada en la tela, y sobre eso entonces lo que hice fue sacar esta fotocopia y la saqué invertida. ¿Qué significa invertida? Si yo quería que la imagen me quedara como está ahí, la tengo que meter en el computador, en Photoshop, trabajo al revés. Sobre eso entonces le agrego este producto que se llama Fluid Matte Medium. ¿Ya? Este producto, que es un Fluid Matte Medium, es un medium, pero que es altamente adherente, es como si fuera una cola fría, pero corregido y aumentado, mucho más. Entonces, emulsiono esto y emulsiono la tela donde va a ir puesto esto, lo pongo boca abajo, lo presiono para que no queden burbujas, y una vez que queda listo eso, lo dejo descansar. En el caso personal, lo dejo descansar de un día para otro, ¿ya? Y al día siguiente entonces lo froto, le saco con agua todo lo que es el papel, y la tinta queda adherida en la tela. No siempre queda tal cual como yo quisiera, o sea, queda absolutamente al azar. O sea, de repente algunas partes no quedan bien pegadas, otras quedan bien pegadas, otras se salen. Pero esa gracia, eso es lo que le da la gracia al trabajo que uno está haciendo. Entonces, a partir de eso, uno empieza a ver cómo lo va a hacer. Si ustedes se dan cuenta, el trabajo inicialmente lo hice en blanco y negro. O sea, aquí se nota
la idea donde nació. Nace en Caldera, en lo que es el zoológico de piedra. Ahí están los árboles del chañar, lo meto en fotocopia, ¿cómo se llama? Fotocopia en blanco y negro para hacer un registro y lo dibujo sobre la tela, no, ni siquiera lo calqué, nada, lo dibujé nomás, para tener una idea. A continuación de eso, entonces, saqué las fotocopias que les acabo de mostrar a ustedes, donde se ven claramente las imágenes de lo que yo quiero, y la voy pegando sobre la tela. Si ustedes se dan cuenta acá, no todo agarró. En partes se peló, en otras partes quedó bien, qué sé yo, en otras partes tuve que repetir el ejercicio. Hay diferentes tipos de texturas, en fin, que fui logrando. Una vez que la tengo lista, la fijo bien para que no se me vaya a salir, la fijo. Le cambio la opacidad, la dejo ligeramente más brillante. ¿Cómo se deja eso? Mediante la aplicación de un medium o un glazing, si que quiero. Y le empiezo a dar entonces un tono de fondo. Dentro del tono de fondo voy desarrollando diferentes cosas. De repente, por ejemplo, aquí le había puesto color cobre de fondo. No me gustó el color cobre como quedaba, ¿ya? Entonces lo limpié y al final lo fui dejando más como un paisaje. Pero son procesos en los cuales intervienen más de una técnica. Ahora, podría yo haber colocado incluso algunas terminaciones en óleo si hubiese querido. Y de hecho aquí además tiene algunos empastes, ¿ya? Como por ejemplo el fiber paste o pasta de papel, tiene para generar algunas texturas esta obra. Está hecho justamente con ese propósito. Entonces es muy impactante ver el resultado porque es algo novedoso, es algo rápido. Ahora, ¿cómo lo hago? Miren, aquí tengo que se puede hacer tanto para el collage como para hacer una obra cualquiera. Hay una imagen que me llama la atención, que no es un cuadro, pero sí me llama la atención el colorido que tiene, ¿ya? O estos otros, que aquí hay dos fotocopias más chiquititas de lo mismo, que las tengo ensambladas y le tengo puesto una forma. Y entonces las coloco de tal manera que esto, al intervenirlo con este material sobre la superficie, que puede ser madera, puede ser tela, puede ser papel, voy logrando los efectos. Aquí ustedes tienen un claro ejemplo entonces de cómo voy haciendo de forma rápida el ejercicio de traspaso de imágenes a una superficie. Y una vez que tengo hecho eso, obviamente pinto, o sea, no es que me quede con esto ni que esto sea la obra, sino que esto es parte de lo que a mí me interesa para que participe, ¿ya? Si ustedes se darán cuenta, sigo teniendo en el archivo, esto lo van a ver después físicamente, un montón de elementos que son interesantes, porque en este caso quería ver si podía ocupar esto para hacer, qué sé yo, no sé, pues, una serie completa de una temática que tuviera relación con el zodíaco, por ejemplo, que se me ocurre ahora, digamos, ¿ya? Pero son imágenes que me sirven para ir generando cosas después. ¿Ya? Estas son todas cosas que salen en internet. Obviamente, siempre en lo posible, yo por lo menos nunca me quedo con la imagen definitiva. O sea, yo pesco parte de esa información y la transformo en otra cosa. No es que yo esté copiando lo que está saliendo en internet o que tiene otra persona. No, de repente tomo yo fotos y las fotos las transformo en elementos que van a ir incorporados en mi obra, digamos, ¿ya? Como en este caso, por ejemplo, aquí tengo esta que es una foto que tomé al interior del Valle de Copiapó y claramente se ven las texturas del terreno, el colorido, en fin, nítidamente, y esto lo ocupo como referente para colocarlo dentro de mis cuadros. Por ejemplo, ¿ya? Después hay otro tipo de cosas, por ejemplo, como esto, que están en las revistas. Esto es de una revista que era de la Tercera, más deco, ¿ya? ¿Qué me llamó la atención de esta imagen de acá? Me llamó la atención la alfombra. El trabajo de la alfombra me gusta porque tiene relación con lo mío. O sea, yo trabajo dividiendo el interior del espacio, voy generando subespacios,
generando diferentes obras dentro de la misma obra. Entonces, esto me hablaba, tenía relación directa con lo mío. Lo voy guardando, porque me da dando un ejemplo de lo que podría ser interesante para mí. Después, aquí tienen más de lo que ustedes vieron recién, cómo voy haciendo una obra. Aquí en este caso, por ejemplo, tienen un pescado. El pescado lo empecé a trabajar en un momento que me había ganado un proyecto y que lo trabajamos en su minuto con la metalúrgica Puerto de Caldera, quienes tuvieron la amabilidad de donarme primero las planchas metálicas, hacerme en definitiva el pescado que le íbamos a regalar en ese caso al Colegio Parroquial Padre Negro, y hicieron ellos entonces una maqueta, como sea, un boceto en computación para ver cómo iba a quedar. Y aquí entonces está el proyecto completo con la firma de la empresa que se donó el material, los fierros y todo lo demás, y cómo iba a quedar la escultura, que en este momento está en la Escuela Parroquial Padre Negro. Ahora bien, esto es una escultura, pero fíjense bien, pescamos la escultura y la hicimos y le intervinimos con los niños. O sea, los chicos lo que hicieron fue pintar la escultura. Y para eso entonces le dimos todo un sentido. ¿Qué sentido tenía? Aquí la Escuela Parroquial Padre Negro, o el Colegio Parroquial Padre Negro, tiene la particularidad que es religioso, tiene el respaldo, como se llama, de la Iglesia Católica. Lo que yo hice acá fue, en el fondo, una relación con el ictus, con el pez, que es el símbolo, ¿no es cierto?, de los cristianos. Y lo que hicieron los niños cuando lo terminaron esta obra fue pintarlo con pescaditos chiquititos que iban en diferentes direcciones y sentidos. ¿Qué es lo que en el fondo estábamos reflejando y que los niños inventaron el concepto? Es que en el fondo, este pez, que es el gran pez, es el formador de peces pequeños que después van a salir en diferentes direcciones. Ese es el sentido que tiene el colegio y ese es el sentido que tiene la obra que se hizo en el colegio para el Colegio Parroquial Padre Negro. Mira qué interesante. Y lo que hicimos aquí fue una técnica mixta en el sentido que trabajamos la escultura y junto con la escultura intervinimos la escultura para trabajar con lo con pintura. Bonito, ¿no? Por último, en otras obras mías son fotos que yo les saco. Son fotos de Chañaral, donde se ven claramente las costuras del cerro de los diferentes minerales que le van dando tanta característica y sentido al territorio que habitamos, digamos, y que yo ocupo mi obra. En el fondo, si se dan cuenta, voy dejando registros, antecedentes de los procesos creativos que yo voy haciendo, no solamente en la croquera, sino que además en archivos y archivadores. Aquí, por ejemplo, bueno, esto es del norte de Atacama, esto yo lo ocupé para otro cuadro, pero está pintado en realidad, solamente ocupé el concepto del color del desierto de Atacama al atardecer, que lo ocupé en un cuadro, dándole incluso un poco más de acentuación. Pero estos son los sentidos, la forma de guardar. Esto lo guardé porque, como ustedes ya me conocen, se dan cuenta que yo tiendo a trabajar con imágenes dentro de otras imágenes y otras imágenes. Me gustó mucho el cómo esto lo van, ¿cómo se llama?, recargando de imagen, como subdividiendo, como si fueran departamentos. Y a lo mejor son fotos comunes y corrientes, pero da la impresión de que fuera toda una construcción de edificios y qué sé yo, pero puede ser registros fotográficos que van armando un paisaje urbano. Y esto se los digo porque dentro del proyecto que ustedes están haciendo, cuando vayan a hacer obra dentro de las técnicas mixtas, vamos a trabajar con el concepto de paisaje. Y vamos a entonces desarrollar la línea de la temática, digamos. Por eso se los estoy mostrando ahora. Bueno, también hay registros aquí en términos de lo que es el concepto de paisaje, en estas figuritas de esta naturaleza. Y por último, aquí guardo, por ejemplo,
un poema que me hizo alguna alumna en un momento determinado dentro de su inspiración. Guardo en el fondo cómo se van generando vínculos, cómo voy tocando a la gente y la gente va vinculándose conmigo. Siempre voy manteniendo eso porque es parte de la historia de la vida. Así que eso les quería mostrar yo ahora. A continuación, entonces, vamos a empezar a ver algunas obras y vamos a ver los procesos que han tenido. Vamos a empezar por este cartoncito, que es un cartón. Estos son como bocetos que de repente se transforman en obra y de repente no. En este caso particular, esto ya se me había perdido, lo encontré de entre el material guardado. Es un paisaje, obviamente, hay como unas luces que vienen del cielo y se producen unos rojos que vienen adentro que rebotan en la parte baja del territorio y se nota el paisaje y tiene bastante relación con lo que es el norte. Esos paisajes inmensos, hasta donde la vista se pierde, en fin, y esta luz que viene muy marcada del cielo entre medio de la sombra del oscuro cuando de repente se nubla en el borde costero. ¿Cómo hice esto? Muy sencillo. Lo primero que hice fue impermeabilizar esto. Aquí lo que hice fue colocarle un masking tape o una wincha de pegar al borde del cuadro y a continuación le puse medium a todo el cuadro. Esto no tiene yeso, tiene solamente medium. Al tener medium la película es más delgada y es ligeramente más inocua, no absorbe tanta pintura. Por lo tanto, si yo quiero a esto, lo puedo dejar mucho más brillante de lo que está aquí. ¿Ya? ¿Y qué es lo que podría usar para eso? Puedo usar... No, este es molding pad. Puedo usar un gel. Puedo usar los medium o un gel que me lo deje... O un top coat, que son autonivelantes, que me lo deje totalmente brillante. O de frente, en un barniz. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hice? Muy sencillo. Lo que hice fue colocarle de arriba abajo acá... Todo esto, masking tape, atravesando y sin forzarlo que se pegue tanto. De tal forma que cuando empecé a tirar las aguadas con un poco de medium, algo que va en el agua se empezó a meter debajo de las costuras del masking tape. Y lo que va dejando entonces un efecto casual. Y a continuación entonces, cuando ya vi las manchas que estaban, lo que estaba pasando con las manchas, empecé a darle un sentido y lo transformé en el paisaje que ustedes ven acá. ¿Se entiende el concepto? Y creo que queda claro. ¿Ya? Ahora, parte de esto, de todas maneras, lo voy a llevar el próximo lunes a clase para que ustedes lo vean. Para que vean exactamente los resultados. En este caso de aquí, voy a mostrarles los gel, cómo quedan, cómo se comporta físicamente la pintura. Voy a llevar estos ejemplos para que lo tengan claro. Y también les voy a llevar unos catálogos, tanto de óleo, de los óleos que ustedes están usando, que son los Williamsburg, para que veamos, veamos cómo es la gama completa de los óleos que ustedes usan, ¿ya? Y de los acrílicos que yo utilizo. En el caso de los acrílicos, estos son aplicados directamente sobre el mostrario que está acá. O sea, si ustedes le pasan el dedo, se nota la porosidad de la pincelada. La persona que lo hace tiene un oficio de película. Así que eso van a ser las presentaciones que ustedes les va a tocar ver el próximo lunes. Ya las tareas para el próximo lunes ya las di. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Explicarles entonces, antes de algunos ejercicios, vamos a tomarnos el tiempo para ir uno por uno mostrando los procedimientos. Bueno, a continuación voy a hablar de algunas de mis pinturas, de algunos de los cuadros, tanto del soporte, la técnica, cómo la hice, la intención, el sentido que tiene la obra, el montaje, cómo fue el enmarcado, por qué así. Incluso les voy a mostrar algunas cosas que probablemente para ustedes pasen a ser una curiosidad. ¿Ya? Bueno, esta obra se llama Intensamente,
y es parte de otra obra que se llama Descontracturado, de lo cual yo ocupé solamente la primera parte, que era en blanco y negro, y la intervine mediante los colores primarios, el azul, el amarillo y el rojo, ¿no es cierto? Como si estuviera haciéndolo con el COVID, como si estuviera haciendo infección, una infección de la obra en blanco y negro sobre, ¿cómo se llama? Sobre, en este caso, sobre madera. ¿Por qué les dije la vez pasada en clases que les iba a hablar un poquitito sobre la grisalla? Porque la obra esta nace de una grisalla, de una obra que es en blanco y negro, que hice yo, que es mucho más grande, en la cual tomé solamente la primera franja y, como les digo, la intervine con el rojo, el azul y el amarillo, con chorreado, o si ustedes lo buscan en internet, se llama dripping, la técnica que ocupaba, como se llama, Jackson Pollock, ¿ya? Y la tiré. Sobre eso le coloqué bolsas plásticas. En todo caso, la fórmula de cómo lo hice también está en YouTube. Pueden buscar Gonzalo Vidal Mujica y van a encontrar exactamente cómo hice yo la obra. Y una vez que ya se secó todo, le saqué los plásticos y le empecé a intervenir encima para darle algún sentido, ¿ya? ¿Qué es lo que me interesa destacar de la obra? Lo que me interesa destacar es, primero que nada, el tratamiento, que lo hace muy atractivo el que se vean las formas que salen de adentro o que entran a otro espacio distinto. Esto se llama políptico. Cuando hay más de una forma igual, se llama políptico. Estas son de madera. La madera está impermeabilizada y tratada con gesso antes de ser pintada. Después fue dibujada, en este caso puntual, incluso la dibujé con algunos plumones permanentes, algunas figuras para que no se perdieran al hacer el chorreado encima. Una vez que hice eso, chorreé y el chorreo me fue dejando cosas que ustedes se notan, incluso se notan en algunas partes, si ustedes acercan la cámara un poquito, se notan parte del dibujo como queda debajo de la pintura, ya se nota parte de eso y de adrede queda. O sea, lo que he querido es que todo lo que va pasando de alguna manera quede de manifiesto en la obra, ¿no? No todo lo tapé, no todo está impecable. Hay una parte de casualidad que quedó tal cual y otra parte que le intervine de adrede como yo quería. Intensamente consiste, como sentido de obra, tiene la relación entre lo que es lo figurativo y lo abstracto, las emociones y la razón. Y al final de ese proceso, entonces coloqué aquí esto que hace las veces como si fuera un archivador, que es la que va ordenando y guardando todo el material, digamos. Como lo hace la memoria, como lo hace la cabeza, ¿ya? Eso es, en el fondo, esta obra. La técnica es acrílico, como les digo, sobre entablado de madera preparado, ¿ya? Y está montado sobre lo que se llama un marco de cajón. Es una base de turbán, en este caso, que fue pintada negra, completa, y sobre eso se colocó el marco. En este caso, el marco va ligeramente más atrás, porque lo que quería yo era que quedaran libres los costados, que también están pintados, de tal forma que, dependiendo cómo uno se mueva alrededor de la obra, siempre la obra va a estar hablando, siempre va a estar mostrándose de cómo, de la vivencia que tiene, digamos. Entonces, mucho más dinámico, que es una cosa mucho más interesante para el espectador, conversa mejor, ¿ya? Se pueden apreciar algunas figuras como pájaros, perros, flores, qué sé yo, en fin, y otras cosas que son o cigarrillos por acá, o martillos de arriba, o parte de un sombrero abajo, pero en el fondo es como juega la realidad, que va poniendo entre lo que son las luces y las sombras, la superposición de imagen, la yuxtaposición de imagen que va generando una figura abstracta o una figura algo figurativo.
¿Ya? Es un juego, como juega la mente, como juega la cabeza, que muchas veces inventa las cosas o cree que las cosas son de una determinada manera. Eso es lo que yo hice aquí. Ahora bien, les quiero enseñar a ustedes, a alumnos míos, que esto lo voy a realizar después en un giclée. ¿Qué es lo que es un giclée? El giclée es una reproducción seriada, numerada, firmada y certificada de cada una de las obras, de cada una de las obras que se hagan. Por ejemplo, no sé, pues, haré un tiraje de 10 ejemplares. No están impresos de cualquier manera, tienen impresión especial, de una manera especial, sobre superficies que son de ácido neutro si fuera papel, o de tela en el caso que fuera para ser montado en bastidor. ¿Ya? Ahora bien, para efectos, como esto lo voy a imprimir solamente en papel, lo que me interesa es que me quede la imagen de cada una de las partes externas a la vista al público. ¿Qué pasa si yo lo fotografío tal cual? El negro, el lente de la cámara me lo va a tomar como si fuera un color más y me va a cambiar la tonalidad de las cosas. Por lo tanto, para que el giclée tenga una alta resolución y buena capacidad, lo primero que hago es enmascararlo y le coloco un blanco, como lo estoy haciendo aquí ahora. Esto es algo nuevo, a lo mejor para muchos, pero como se darán cuenta, lo que le estoy colocando como una especie de bufanda a la obra. Al tenerlo así, lo que se destaca es este solo cuadrado. Por lo tanto, cuando yo le tome la fotografía a esto, esa fotografía me va a relatar la temperatura de cada uno de los colores con relación al blanco. Si yo le dejo el negro detrás, trabaja junto con el negro de los cuadros y pierde la fuerza cromática que tiene un cuadro por sí solo, como está aquí para los efectos de lo que yo quiero hacer. Entonces, cada foto que voy a tomar es individual y para eso lo enmarco en blanco. Si yo, por el contrario, colocara todo el cuadro de base con blanco, a lo mejor podría haber funcionado bien, pero personalmente siento que se me disgrega, que se tiende a separar. Por lo tanto, yo preferí el fondo en negro. Pero eso depende de la persona que haga el enmarcado, digamos. O sea, puede que la persona que compre el cuadro le cambie el marco. Pero yo inicialmente lo pensé en negro. A pesar de que para efectos de que salgan reales los colores, tengo que fotografiarlo en blanco. ¿Se comprende eso? Ahora, fíjense bien las texturas que van quedando aquí con la bolsa, que después yo voy intensificando con pincel fino, liner, veladuras que voy poniendo encima, de tal manera que no me tapa las texturas que hay debajo, sino que se dejan traslucir, que queden traslúcidas, no que me queden totalmente ocultas. Esa es la gracia que tiene el cuadro. Y entonces me permite ir formando capas hacia abajo y le da transparencia al cuadro, le da vida, le da dinamismo, actividad. Y lo hace entretenido. Esa es la obra. Ahora vamos a otra obra. Esto es una obra de una serie distinta que se llama Campamento. Si ustedes se dan cuenta, aquí estoy trabajando la tela absolutamente suelta. Está imprimada con gesso. ¿Ya? Está chorreado todavía. ¿Ya? Y todo lo que son las imágenes es el traspaso de imagen que vimos recién, que son recortes que hago de fotografías. ¿Ya? Aquí se ven, bueno, hasta están más grandes, digamos, pero son fotografías, fotocopias, digamos, que las saco de internet, de Valparaíso, las saco, ¿cómo se llama?, de Brasil, de diferentes partes. Y de ahí veo entonces qué me sirven, qué es lo que no me sirven, voy recortando pedacitos y los voy pegando. Y después entonces con el Fluid Matte Medium, con este líquido que está aquí, emulsiono esto, emulsiono la tela, lo pego. Cuando la tela esté en blanco. ¿Ya? Lo coloqué
Una vez pegado esto, lo que hice aquí fue entonces empezar a producir el paisaje, el ambiente donde va a estar ubicada cada una de estas cosas. A continuación, que en este momento todavía está muy recortado, tengo que empezar a intervenir cada una de estas fachadas con luz y sombra hasta que forme el concepto que yo le quiero dar, que es el concepto de campamento. Entonces, me sirve para evitar tener que dibujar tanto, sino que ir generando una ambientación primero de lo que quiero, y a continuación después voy dándole sus toques, la luz, la sombra, en fin, y va perdiendo lo que es el blanco y el negro y se transforma en un cuadro. ¿Cómo se encuadra esto posteriormente? Se coloca un parpactú, ya, que va al borde, un parpactú de aquí para afuera, mientras esto va montado sobre una madera que va ligeramente pegado con doble faz, por arriba y por abajo, el parpactú va encima, y después va el marco por fuera, que puede ser marco de cajón o lo que ustedes quieran. Es un trabajo que no es tan complejo, y es más rápido, y es una obra ligeramente más barata. Después esto se saca, ¿no es cierto? Van a salir, ya, de hecho lo saqué para que se den cuenta cómo van las aguadas de abajo. O sea, primero tiene una aguada en acrílico que es amarillo, después tiene, ¿cómo se llama?, algunas acuarelas encima, después tiene otros tonos que son los árboles que están aquí, que son en pasta, pequeña pasta en acrílicos, y posteriormente al final, cuando ya empiezan los detalles, qué sé yo, tendrán sus toques en óleo. Entonces esto es una técnica mixta, ¿ya? Y ese es el procedimiento de desarrollar la obra, ¿de acuerdo? Ahora les muestro este trabajo, que en realidad ya tiene dueño ya, está solamente en calidad de préstamo acá en la casa, para la filmación. Si ustedes se dan cuenta, estas son reproducciones de conchas de ostiones. No es que sean los ostiones pegados directamente sobre la tela, esto es una tela, ¿ya? En este caso puntual es una tela que es absolutamente libre, o sea, no tiene más que la tela. La rigidez la está dando el material que tiene encima. Todo lo que tiene aquí encima es pasta de relieve, o sea, molding paste o light molding paste. ¿Qué es lo que es eso? Es este producto. Esto. Este producto, que es como el pumice también, o es como el fiber paste, es lo que tiene. ¿Ya? Es como si fuera una mayonesa al trabajar. Pero ¿cómo lo hago? Esto es un molde de yeso de uno de los ejemplares, un molde de yeso, en la cual, ¿cómo lo hago? Pesco el original, lo limpio bien, le paso vaselina como desmoldante, y una vez que quedan con todas sus vetas, que siguen, en fin, le coloco el yeso, hago una pasta de yeso, le pongo el yeso encima, ya, tirado nomás, hasta que se seca. Una vez que se seca, que esté bien seco, lo dejo de un día para otro, con cuidado, para que no tenga resistencia, no se vaya a rajar el yeso, lo voy trabajando y lo voy soltando de a poquito, para que cuando un producto tiene resistencia o retenciones, que se llama en escultura, que quedaría aprisionado acá, para evitar eso entonces tendría que usar dos moldes. Primero se hace una parte y después se hace la otra, que va ensamblada al lado, y arriba entonces cada una de las piezas traería una estructura de malla de alambre que le da mayor rigidez a cada uno de los moldes para que se mantenga exacto. Yo la verdad es que en este caso no fue necesario, y aquí está claramente el molde de una concha de ostión, ya, que llega a estar sucia, digamos, en este caso, pero la uso cada cierto tiempo, las lavo, las limpio, en fin, le vuelvo a colocar vaselina, y una vez que le coloque vaselina y que está funcionando, le coloco el molde impasto encima y lo trabajo en capas delgadas. Una vez que tengo las capas delgadas, las dejo secar por 2-3 días y después la empiezo a desprender. Si la capa está muy delgada, le coloco una capa de seguridad adicional. Si no, le coloco encima tela o papel pegado para que vaya adquiriendo un volumen, hasta que se rellena totalmente la concha, por así decirlo, para que no se me hunda, ni le vayan a meter el dedo para que se hunda, sino que
todo esto tiene de alguna forma un relleno. Entonces los volúmenes que tiene son reales, son concretos. Ahora, como esto es trabajado en acrílico, para ver cómo funciona, yo baño los cuadros. ¿Qué significa eso? Que los maquereo. Los maquereo, los chorreo, veo exactamente dónde necesito trabajar un poco más, veo qué tan saliente quiero el color, qué tan luminoso quiero el color, qué color le quiero dar, en fin, todo ese tipo de cosas. Y este es entonces el resultado de ese tipo de trabajo. Lo he hecho con espinazos de pescado, lo he hecho, ¿cómo se llama?, con las conchas, lo he hecho con las mismas tuercas, lo he hecho con el placa madre tierra, en la cual ocupé placas de computación y otras cosas más. Es parte de la temática que yo habitualmente trabajo, porque hablo de que en el fondo los basurales de Atacama van a ser en el futuro los conchales, o van a ser los nuevos fósiles que vamos a encontrar aquí en el borde costero. Por lo tanto, me voy a los basurales a buscar algunos elementos que hablen de lo que es nuestra cultura tradicional, y eso es lo que transforma en fósiles. En este caso, son los ostiones, que tan ricos que son, nos caracterizan mucho. Aquí hay algunos, ¿cómo se llama?, conchitas, representando conchitas de locos, ¿ya?, que son fósiles que probablemente van a estar en el futuro en nuestra región de Atacama. Cualquier pregunta, anótenla para que la consultemos y la conversemos en la clase del próximo lunes. Ahora vamos a hablar de esta obra, que es bastante más abstracta, más hermética, pero también es técnica mixta. Aquí tenemos un tríptico, en la cual el formato de abajo es de 80x80, y los de arriba, que son dos cuadros de arriba, son de 40 cada uno de ancho por 20 de alto, ¿ya? Lo que nos da entonces una obra de 100 metros de alto por 80 metros de ancho, ¿ya? Esta obra se llama Impacto en Octubre y nació a raíz del despertar que le llamaron del estallido social, y que lo vivimos en todo el territorio nacional, y de alguna forma a todos nos dejó impávidos, nos dejó bastante perplejo inicialmente y cuestionando un montón de cosas, y nos dejó pensando respecto a qué es lo que pasa con Chile, qué es lo que pasa con la gente, qué es lo que pasa con la delincuencia, qué es lo que pasa con los mismos robos de parte de muchas veces de los mismos políticos. Como todo lo que en el fondo estaba oculto y calmo y que no se sabía mucho, se hizo público de una vez por todas, y se supo exactamente lo que estaba pasando, cómo se han ido aprovechando de los sistemas, cómo han ido robando a las diferentes entidades, digamos, y cómo en el fondo la gente hastiada y aburrida de estar recogiendo en el fondo migaja, se tiró, se volcó a las calles. Junto con eso se mezcló el lumpen y el narcotráfico, y se formó un revoltijo de cosas y de emociones y de sensaciones y de ideas, ideologías y qué sé yo, en fin, y que yo personalmente como artista la tomé de esta manera. Para mí entonces esta es la obra, que se llama Impacto en Octubre, y es un chorreo, es un dripping, es un estallido, es el tirarle pintura contra las telas, ¿ya? En la parte alta se nota eso, como si fuera, en parte como si fuera un chorreo, en parte como si fuera algo que estuviera en llama, pero en realidad el colorido no es el de las llamas. La técnica que he ocupado acá es una técnica que en general es súper simple. Gesso negro, gesso blanco y extracto de nogal. Eso, si le agregamos un poco de acrílico y al final pegado estas tres piezas que son huesos quemados, negros, que están pegados con lo que se llama acero líquido, que lo usan para las embarcaciones, ¿ya?
En este caso, los tres huesos que están ahí al centro, para mí representan el Gólgota, como si fuera Jesucristo, y los dos ladrones que están cada uno al costado el uno del otro, ¿ya? Como si fuera un monolito o un hito de lo que ha sido la historia desde algunos. También es una técnica mixta, pero sobre papel. Esto sobre papel de ácido neutro, es un papel hecho en base a bambú, ¿ya? Papel caro. Está hecho en acrílico y además de eso está hecho en folia dorada. Fuera de la folia dorada tiene algunos toquecitos, qué sé yo, aparte en óleo. Pero en general es puro acrílico con folia dorada. La enmarcación la hice yo también, es un foam board, lo que está afuera que le deja un aire más grande. Está firmada la obra con lápiz grafito, sencillamente, ¿ya? Y esta obra se llama Eclipse en el Morro. Eso, se me había olvidado. Eclipse en el Morro, y es un cuadro que queda permanentemente aquí en la casa. Es uno de los escogidos de mi señora y se mantiene, digamos, en Casa Luna como parte del registro de obras que vamos dejando cada cierto tiempo. Aquí van quedando algunas obras porque en algún momento de la historia Casa Luna irá a ser, ¿no es cierto?, una especie de museo, o va a tener un museo adyacente, digamos, a los talleres de ¿cómo se llama?, de arte y cocina, donde la gente va a poder recurrir y ver parte de lo que ha sido la trayectoria o el trabajo artístico que vamos dejando aquí en la casa, ¿ya? Esto es una técnica de monotipia, se hizo con gelatina, con jelly plate. En realidad la técnica se llama monoprinting en inglés, se hace con una gelatina de silicona en la cual sobre esa se emulsiona con pinturas y se coloca un stencil para dejar sin tocar lo que yo quiero, que es la luna, ¿ya? Y se trabaja el morro y el cielo, el universo que está acá, y para efecto de que tenga algún grado de textura le puse, entonces a la gelatina le puse una gasa. Una vez que le puse la gasa, que absorbió parte de la pintura, le saqué la gasa y entonces imprimí sobre el papel. Una vez que tenía listo el papel, le coloqué el pegamento y le coloqué entonces la folia dorada. Fíjense bien que la folia dorada no la hice inmaculada y que quedara religiosamente impecable, sino que quedara mordida, gastada, añosa, que se viera parte de los blancos de abajo, para que sea una cosa más espontánea, no algo tan manipulado. Esto de acá representa entonces el morro, y la folia dorada se mete acá como si fuera un reflejo en el mar, en el agua. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me ha tocado ver, digamos, cuando la luna se oculta en el mar, genera un reflejo tremendamente atractivo en el mar. Y lo que estoy haciendo es un poco eso, dejar un registro de lo que para mí fueron las emociones. Este es un cuadro de la casa. Y eso ha sido todo por hoy. Las tareas para los alumnos ya fueron entregadas a través de ¿cómo se llama?, del WhatsApp del grupo. Así que ya saben exactamente qué hacer. Y por lo menos hasta este momento tenemos la introducción de lo que es la técnica de los acrílicos, las cosas básicas.
de las que yo más o menos uso, lista. Ya nos quedaría solamente trabajar, mostrar un poquitito lo que es óleo la próxima semana para ver exactamente qué vamos a hacer eso, y a partir de eso nos tiramos a desarrollar algunos ejemplos de tutoriales de técnica mixta, pero solamente a modo de ejemplo, o sea, no como obra completa, sino que cómo voy realizando diferentes tipos de ¿cómo se llama? Técnicas mixtas, usando todo lo que tenga a mi disposición. Nos vamos a dedicar de aquí hasta el final de este junio a ir mostrando cosas nuevas. Algunas ya se las coloqué en el WhatsApp a los alumnos para que vayan viendo ellos qué van a presentar, y yo entonces voy a trabajar la próxima semana con eso. Muchas gracias, que tengan una buena semana. Desde Casa Luna nos despedimos.